Gracias, señor presidente. Esta podría ser la comedia de los sinsentidos o de los contrasentidos. Tan ha calado en el alma de los senadores nuestra argumentación contra este proyecto que mire hoy la fecha y todavía no ha sido aprobado. Y parte de los contrasentidos los expresa, no sabría yo decir si cínica o folclóricamente, el senador Roy Barreras, diciendo que semejante problema, trayendo unas propuestas nuevas o proposiciones nuevas, y que ya hubo suficiente ilustración, pues precisamente traen propuestas nuevas porque no hay ilustración suficiente ni convicción ninguna para votar el proyecto. El senador Galán ha dicho que no se atreve a oponerse al proyecto, tiene todas las dudas, pero no se atreve. Yo vengo a proponerles que no votemos este proyecto. No le hagamos semejante daño, no hagamos semejante agresión a la Constitución Política de Colombia. Es que lo que se nos está proponiendo está inmerso en todo un proyecto de desmembramiento del territorio colombiano y en particular de la representación política. Nosotros lo hemos venido diciendo, lo hemos dicho en la comisión, se ha dicho dos veces en plenaria, y simplemente para redondear la argumentación, reiterarla y pedirles, casi que suplicarles, que tengan compasión de la Constitución Política de Colombia y en particular de la suerte futura del pueblo colombiano, es el escenario, el marco en el cual está inmerso este proyecto. El presidente Santos, digamos, el que le redacta los discursos más bien, el presidente no creo que sea consciente de lo tenebroso del efecto de este proyecto. Quien le redactó el discurso al presidente Santos del 20 de julio, dijo lo siguiente: para la comunidad internacional, el Estado no está dividido en compartimientos. El Estado es uno. La política de paz es una. Por eso, cumplir el acuerdo de paz en todas sus partes, como lo estamos haciendo y lo debemos seguir haciendo, es una responsabilidad, es una obligación moral, política y legal que asumimos ante el mundo entero y particularmente ante su máxima instancia, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No, esa no es su última instancia. La última instancia en el escenario de la discusión de los acuerdos y de la firma del acuerdo final se llama el Foro de Sao Paulo. Ante él está respondiendo Santos. Y en la declaración, cuya lectura llamo a hacer a los senadores de todos los partidos, evidentemente se presenta el cúmulo de claudicaciones por parte de los negociadores y del gobierno nacional y las concesiones enormes, arbitrarias, atrabiliarias, ilegales e injustas que ha hecho este gobierno frente a una organización terrorista a fin de lograr arrebatarle una firma en el acuerdo final. En consecuencia, señores miembros de los partidos de la democracia,
Nosotros insistimos en que no se apruebe semejante desmembramiento político de la democracia colombiana. Estamos yendo, caminando con los ojos abiertos hacia un verdadero abismo. Un abismo que supondrá que en 16 territorios de este país se consolidará como base de apoyo y como embrión de la formación de republiquetas, de zonas de reserva campesina, de organizaciones sociales adscritas históricamente a las FARC y de representación política demandada arbitraria e injustamente por las FARC, como si fuesen ellos la representación de las víctimas, se va a constituir un liderazgo político que tarde o temprano arrasará con la vida de los partidos políticos hoy representados en este Congreso. Ese es el paso que se nos llama a dar. Yo reitero toda la argumentación técnica y política presentada en mi ponencia. Reitero la petición y además animo a quienes siguen teniendo serias y fundadas dudas sobre la conveniencia de su aprobación que insistan en abstenerse de votarlo o en votar negativamente el proyecto. Muchas gracias, señor presidente.